Throughout the history of the human evolution, the construction, the design, and the architecture have always been important pieces for the well of the human being. Let's meet the faces of the people that carry this passion and that are betting for the Mexican country for you to get the best experience and what you're looking for in design and environmental sustainability and also everything that has to do with the luxury living. That's why I want to invite you to meet with me the new faces of the Lifestyle Design Mexico. Please welcome the face, Ricardo Almeida. Estamos en México en una posición óptima para el real estate. Pasado es importante, definitivamente. Si nosotros hacemos un giro a 90 grados y pensamos realmente en la transformación de la cultura y la historia a nivel mundial. En el tiempo pasado, la cocina, el cliente las quería tener escondidas y hoy ya es un living. No solo que en México, Centroamérica, Asia, Europa, pues vemos, es interesante saber cómo se ha ido evolucionando la cultura en las viviendas para buscar el buen vivir. Situación México se basa a una carpintería, a un estilo. La situación ha cambiado mucho y realmente ya México es puntero de lanza con empresas dedicadas totalmente a una arquitectura desde el interior, como lo hace el arquitecto Ricardo Almeida. Hoy ya es una parte fundamental, como siempre lo ha sido, de una casa, pero hoy en conjunto con diseño. El crear nuevos espacios, nuevas texturas, donde hoy el hombre tiene que ver mucho dentro de la cocina y es participativo. Interesante hacerlo porque de esa manera podemos nosotros entender hacia dónde vamos. ¿Dónde estamos también? Que es importante, ¿no? ¿Dónde vivimos y qué queremos en nuestros espacios? Yo me he dado cuenta que no todos somos iguales. Tú, por ejemplo, en tu propia cocina tienes tu decodificación, cómo quieres las cosas, dónde quieres el horno, dónde quieres el refrigerador, y todos son clásicos, otros son contemporáneos, unos son modernos. Pero hoy, obviamente, con el interiorismo llegamos a diferentes, una diversidad de estilos. Hablando como si Guillermo del Toro, un productor de cine, entregara un guión para hacer una película. Tenemos el presupuesto, tenemos los actores y tenemos totalmente el concepto del diseño. Apasionado tanto del arte como del diseño, de la música, de la pintura. El placer de compartir experiencias, tanto como a nivel Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Los Cabos. Se nota su pasión, como la plasma, la atención a detalle y que es contagiosa con todo el equipo. Es una empresa 100% mexicana. Necesito olvidar para poder vivir, no
Quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de reír. Mejor guardo silencio, porque ha llegado el fin. Todo eso terminó cuando acabó la luz. Como se va la tarde al ir muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como las mascaradas, porque se fue mi amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes.